forging of the great rings, bestowed upon the elders of Middle-earth. For within these rings was bound the strength and the will to govern each race. But they were all of them deceived. For another ring was made, deep in the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged a master ring. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor. Victory was near, but the power of the ring could not be undone. Ahora sí. Muy buenas a todos, no costea nada. Sí, sí. Lo vi por Play Store hace un rato de tiempo. Pero. No lo subí, no sé por qué, o no me lo descargué, no me acuerdo ni por qué. Nunca, o sea, en esos momentos. Estaba a lo mejor ocupado, bueno, estaba ocupado en general siempre. No cambia mucho. Pero bueno, vamos a jugar a ver a esto, a ver qué tal está. Y vamos a las tierras de Arnor. Porque no lo sé, o Erebor, no sé, estoy o Rohan, no sé. Gondor también está bien. Mindon. ¿Cuál cojo? Olof, Doriel. Venga, vamos a coger un al azar. A ver. A ver, sin mirar, Sin mirar. 1, 2. Estoy girando el dedo, Aquí. Aquí. Vale. El dedo está más cerca de Rune, Aunque no lo creáis. Estaba más cerca de Rune. Viajero oriental, daño infligido a tropas NPC, 10%, carros de guerra. Ah, que tiene cada uno, tiene una especialidad. Velocidad de marcha de ejércitos. Gondor, tierra de piedra, 5% de construcción. Los Lorien, elijos a los sabios elfos, a los hijos de Durin, a Mordor, tierra tenebrosa, saqueadores, recursos, reclutamiento, contratación. Me he infligido a tropas en el PC. Estos están chulos. Daño de asedio. No. Ah, coño, así que. Ahí, fue que no estaba. Lindor y Arnor. Tierra de Reyes, que es. Chulito.
dudas una de mis favoritas. Mira, voy a utilizar... No, ¿qué más? Es lo que había dicho al principio. Sí, son las 23, ¿eh? Vamos a ver qué tal está el Señor de los Anillos. ¡Que comience! Let's begin the battle. Lord of the Rings. One rules to ruin them all. They will all deceive. Your ring. What does it look like? No, pues no tengo anillo. What metal is it made from? Oh, bronce, plata, oro, por favor. Oro. Más. What gem is set into it? Oh. Uy, estoy entre zafiro y amatista. El rubí y la esmeralda es muy común, ¿eh? Voy a elegir la amatista. El zafiro también es muy bonito, ¿eh? Zafael. A ver, son todos de silicatos, casi todos. Ametista es cuarzo. Esto es como ahora que pienso que Gryffindor es roba, Ravenclaw, Slytherin. Es roba. La verdad es que. ¿Es it plain or elaborate? Elaborado es más bonito, ¿eh? ¿Es it inscribed or bare? Con inscripciones. Con inscripciones. You have chosen your fate. Oh. He elegido mi destino. You are awake. Excellent. It seems you have that ring. I won't ask how it came into your possession. Only that you use it wisely and sparingly. Oh, sí, señor. Enemies are at the gate. No time to waste. In the gate. Get back, servant of evil. Lady of evil. Okay. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Mirar y observar? No sé, no me ha explicado. You found us in troubling times indeed, my friend. A war is raging on across Middle Earth. It seems that your ring is already overflowing with power. Let's see how you can use it. This is where you can see your ring enhancements. Vale. You can use ring power to enhance your... ring. You have just received a ring point, and now you can spend it to unlock this ring enhancement. Ah, dominio. Desbloque. Now you can take control of a settlement. Proceed at once. Okay. Splendid. The free peoples of Middle-earth will rest easy, knowing wielders of rings are on their side. Ring? Wow. Is it the precious? You pitiful creature. By what sorcery did you venture all this way? Oh, please don't hurt us. We never wanted to bother you. Now we are just looking, searching for where it went. What do you mean? What are you looking for? Speak at once. The precious left us. Stolen it was. We fancied when we passed near the Dark Tower, yes, but we feared getting caught. He speaks of the One Ring. Of this, I am certain. So this is the spark that has lit the fires of war. Should the enemy... Yes, this is where you can find the ring forged by Sauron in the fires of Mount Doom. If it is found, it can forever tip the balance of power in Middle-earth. You must make your way to Dol Guldur to claim the ring.
Bueno. Sauron controls his army from the evil city of Barad-dûr. He is always searching for the One Ring and other lesser rings as well. Pero ¿para qué va a buscar otros anillos si con el anillo que es lo único lo puede controlarles a todos? Eso para empezar. Ah, Sauron's minions are at your doorstep. The power of your ring has drawn him to you. Take heed. Our ally needs your help. Alas, you do not have any army yet. To lead your troops into battle, you will first need to recruit a commander to your cause. Oh, me acaba de dar un tiro en la muñeca. Uf. You cannot meet a commander empty-handed. Uf. Let us prepare a gift for them. Menudo tiro me acaba de dar. Uf, ostras. No lo podéis sentir porque lo estoy sintiendo yo ahora mismo. Voy a cortar a ver si se me pasa el tiro. Vale. Mejor. Vale, a ver, vamos a ver lo que hay. Vamos a ver qué. Now you can recruit your first commander. ¿En serio? ¿Por tener un objeto ya está? Fin. Vale, vamos a ver. Teclado Inter Comandante. Here you can see all the commanders available to you. Let us recruit your first commander. Vale. Ah, vale, él me lo dice. To recruit a commander, you must first earn their respect. Si necesitamos que the item you just obtained can be gifted to this commander. O sea, le damos un regalo, básicamente. Y tenemos a Faramir. When the respect reaches maximum value, you can recruit the commander. Vale. A most welcome sight. Now we can proceed with outfitting your army. ¿En serio? ¿Sí solo solo? Most pleased to make your acquaintance. Alas, I cannot fight for you without an army. Okay. Wait. Wait. A ver, ¿dónde dejo esto? Aquí, en el mapa. Vale, prepara un ejército. Bueno, es comandante. Here you can choose the soldiers you want to include in my army. Ok. Ah, que lo cerraste. Vale. Excellent. ¿Y ahora qué hacemos? Now that you have an army, defeat Sauron's minions and save your friend. Ok. Venga, vale. Vale, a luchar. Lucha por mí, Faramir. Nah, no te creería ni aunque dejaras la verdad. You have my thanks for your help. We might not have had the strength to fend them off without you. Allow me and my army to join forces with you. It seems our goals are one and the same. Claro, machacar a Auron, a Sauron. Quería hacer la broma. Vamos a por Auron Place. Haldir's en info. Ah, Silvano. Captured lands provide resources. Every land tile under your command no le he dado, also provide you with ring power. Okay. You can collect all power currently available by. Okay, vamos a recoger el poder. Now that you are I in have good the power. Company, I must continue to search for those who wield rings of power, like yourself. We mustn't want for allies in the vamos coming a buscar aliado. My friend, if I may, I do not even know your name. How should I address you? No, por favor. No, estratega, no. Estratega infinito nombre, no. Vamos a llamarnos... Manuel... No, ¿y si nos ponemos Dietrich? A ver, Dietrich. I see. A fitting name. You have accomplished great deeds. It is time to collect your rewards. Bueno. Dietrich es un personaje en mis historias. Dietrich Einsmir, I proclaim injustice. It seems to me that you are now prepared, my friend.
Sí. Do not forget to check the task scroll if you're unsure what your next move should be. Ok. Vamos a iniciar nuestro viaje. ¿Hacia dónde, Nushi? Vamos a reclamar mientras esto. Ok, a ver qué tenemos ahí. Terreno de poder. Correo, ok. Reclamamos. Está chulo. Está bonito, eh. Ok. A ver qué es esto de comandante. Podemos dar una estrella. Y podemos dar un equipo. Dale. Si este tenemos algo. No, ya tenemos. Le podemos dar las mismas cosas a una persona. Ok. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Vale. Esto es para dar, vale. O sea que cada vez tenemos, o sea, cada día tenemos que jugar, por decirlo así. Cachinen una especie de premio. ¿Y lo podemos conquistar las cosas? ¿Cómo que no se puede marchar? ¿No podemos conquistar? Vale, no podemos derrotarles porque nuestros enemigos son muy poderosos o algo así. Okay. Vale, cobro de oro. Ejército. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro ejército? Creo que igualmente ya tenemos milicianos. Ok. ¿Y qué? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Se cubrieron 80.000 celdas. O sea, voy mientras a parar y a ver qué es lo que tengo que hacer. Porque no hay ni mentira. Voy mientras conquistando, por decir así, sitios más o menos insignificantes para ocupar terrenos, como que dice. Además que así... ¿Ves? Victoria y historia. Que no sé qué es. Yo me pregunto por qué esta gente, o sea, por qué la gente que sigue a Sauron sigue siguiendo a Sauron si ahora mismo están mejor con nosotros. Entonces voy a esperar. Yeah.
Pero bueno, son dos, al menos. ¿Y no puedo mandarles a ambos? Vale. Ya. A lo mejor tenemos que... No. Ah, vale, simplemente teníamos que hacer eso. Bueno, hemos ido cogiendo cosas. Ok. Pues a mí me mejora menos ocupar esto. Ah, vale, ok. Ya voy encendiendo un poco más. Es de mejorar simplemente estas cosas. Tardará poco igualmente. Esperamos. Ok. ¿Y ahora qué? Trajo un grupo de condorianos. Puedes construirles cuarteles para que tengan un lugar donde quedarse. Ahora eres más fuerte. Este ímpetu atrajo a un grupo de forasteros. Si construyes un lugar en el que puedan quedarse, estarán dispuestos a ayudarte. Vale. A medida que mente tú puedas conseguir las fuerzas mayores, pon toda la carne en el asador para granjearte una buena reputación. Cuarteles, ¿no? Construye un asentamiento. Pueden ser entrenados y expertos en los artes de guerra, o porque estos son de grado 2. Bueno, y estos de grados, estos son como los niveles. Este nivel 1. Ya, pero yo soy nivel 80. Algo así. Vale. Vale. Vamos a asignarle puntos. Se lo merece. Ahora que tiene tres... Vale. Puedo elegir uno de los dos títulos situados a las esquinas. Vale, luego tendrás que hacer puntos para conseguir uno nuevo. Aquí están las habilidades vinculadas... Oye, está completito, ¿eh? Otorgan una bonificación. Este efecto adicional se añade a los efectos normales. Puedes seguir regalando esos objetos a los comandantes como que reclutaste para aumentar su respeto. Esa es una forma de conseguir puntos además de entrenar a sus comandantes. Si no convence la forma que distribuiste tus puntos, puedes gastar gemas para... Vale.
Okay. Vamos a reclamar y a reclamar. Okay. Vamos a ver. Ya tenemos. Ah, que es el chat. No tenemos mucho ejército. Tendremos que mejorarlo después. Ah, que vuelvan ambos. Seguramente que podemos atacarnos entre unos y otros. Configuración. ¿Qué es esta de configuración? Nada, nada, es la configuración de la cuenta. Yo creo que dejamos aquí en el capítulo 3. Bueno, lo vamos a dejar aquí. La cosa es, si los bueno, eso también es otra cosa. Conozco muy bien cómo entrenar jinetes. Bueno, sí que yo creo que lo dejamos aquí. Y si os gusta mucho, si os gusta, ya de por sí, que a mí me está gustando. Que no se sepa jugarlo aquí en YouTube es suficiente. ¿O no? Pero si recibo suficiente apoyo, quizá me lo pienso. Quizá. Como en su día Grand Chase, ¿sabéis? Que hacía vídeos de vez en cuando, más o menos, de alguna cosa que otra, o de por lo menos un poco de parte de la historia, o algunas cosas interesantes, las suba. Y las haga. Y las suba aquí a YouTube, o si os parece bien. Como si fuera una serie de juegos. Como su día Grand Chase, a ver, tampoco vio mucha gente Grand Chase, porque Grand Chase tenía más historia, y eso sí, que bueno, es lo que era, porque esta historia ciertamente ya la hemos visto por las pelis, o por los libros, o por lo que sea, pero está bien. Es muy entretenido, está muy bien hecho y está muy bien conseguido. Yo creo que me ha gustado, está bien. Bueno, pero eso, si os gusta, darle like o suscribís y esas cosas. Nos vemos en otro vídeo y eso que hace mucho que no subo vídeos de este tipo de cosas y eso es muy raro, no sé cómo definir esto, XD.